diciamo, del nostro lavoro come è cambiato. Non abbiamo più preoccupazioni di natura estetica, non abbiamo preoccupazioni di natura architettonica, urbanistica, abbiamo solo l'esigenza di osservare, portare le persone a vedere, quindi fare osservare, essere consapevoli di essere osservati, ma soprattutto anche di osservare noi stessi quando, nel lavoro che svolgiamo. Questo lavoro inizia proprio dalla pratica del camminare, forse con un'addizione, del camminare attraverso. Prima Claire ha parlato dei territori attuali e noi abbiamo costruito questo termine, territori attuali, per contrapporlo al contemporaneo. Il contemporaneo è tutto quello che noi vogliamo dire di noi stessi, tutto quello che noi sappiamo di essere, tutto quello che siamo con chiarezza ed evidenza. L'attuale è quello che noi stiamo diventando senza avere la consapevolezza di quello che è. Quindi diciamo è in qualche modo una parte che ci appartiene, è il nostro diventare altro, è il nostro cambiare, è il nostro trasformarsi. Ecco, noi vorremmo tenere come pratica Stalker, offrire sempre l'opportunità, come diceva Deleuze, di essere degni di quello che succede, quindi di essere presenti e consapevoli del nostro diventare altro. In questo senso è difficile dire se il nostro lavoro sia di arte o di architettura, ma soprattutto non ci interessa. L'idea di attraversare, di camminare attraverso, è anche metafora di un andare attraverso le discipline, le frontiere culturali, politiche, sociali, mentali, oltre che le frontiere fisiche della città. Perché la città contemporanea è piena di frontiere. La modernità, nella sua utopia di trasformare la società attraverso il progetto, ha prodotto una serie di dispositivi entro i quali viviamo e che non ci pongono mai nella condizione di guardarci da fuori, di guardarli dal lato, di accedere liberamente e quindi limitano fortemente la libertà umana. In questo senso il nostro camminare è una pratica nomade, la storia dell'uomo è da sempre articolata nella presenza di maschile e femminile, nella presenza di stanziale e nomade. La modernità ha cercato di cancellare la dimensione nomade e la dimensione femminile della società, e se volete anche quella orientale rispetto a quella occidentale, per imporci un modello assoluto in cui le verità sono certe, le discipline chiare, le conoscenze applicabili e trasferibili automaticamente ovunque. Il nostro lavoro è un lavoro di decostruzione psicologica, sociale, ambientale di questi dispositivi. ¿Ya habéis hecho el recorrido entero? No, yo he hecho esta parte. Ah, entonces no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar. Claro que no. Ni por dónde vamos a ir muy claro en algunos tramos, ¿no? Ah. No es una entrevista que haces, no. La idea de dónde salimos nosotros en la Escuela Politécnica, en Lausana, donde trabajo yo, es que estamos en un contexto donde la gran mayoría de las ciudades europeas están intentando hoy de promover a los modos activos, ¿no? Por estas razones que tenéis, que estamos en un contexto a donde la gente está cada vez más vieja, cada vez más obesa, cada vez más suburbana.
Estos trends están cambiando ahorita y habemos visto en los últimos números que aún en suburbia la gente camina más y la gente usa más la bicicleta. Pero esto es muy nuevo. Pero se trata de no moverse. No, vamos por aquí, que se puede pasar. No van a dejar, ¿eh? ¿Y por aquí podemos cruzar? No se puede, si esas son instalaciones ferroviarias. Sí, bueno. De ayer por la tarde. Por aquí se puede. Acá, ¿no? No, aquí no se puede porque es súper controlado. Sí, pero... No, pero no. Pasamos por aquí, más fácil para cruzar. Yo creo que por arriba es básicamente lo mismo, pero es que por ahí hay un paso que va por Aeropuerto Viejo y después nos acercamos de nuevo. Si el paso allí en la carretera que tiene el paso de la vía. No, nos aleja mucho. Y además, mira, aquí una... No vamos a tardar. Todo lo que estamos haciendo está por ahí, pero bueno. No, pero arriba has visto que está accesible, ¿no? Tiene un metro. Mira, si queréis, siguen y nos vemos por el otro lado. El problema es que se quedan de este lado de la infraestructura y nosotros de este lado. Pero se puede encontrar en un sitio. Y sé cuál es. Vale, vale. Vale, vale. Goma, ¿no? Ahora eso y
we can barely put 1 foot at a time on the sidewalk. And the rest of the public space here is for cars. Now, my very question, and that the focus of my address this morning, is how can we give power, how can we empower pedestrians so that they would feel comfortable, they would feel right there where they are, fully legitimate, fully entitled to be in public space. Now, look what I just did. I shifted from the singular to the plural. I started with the weakness of the pedestrian, and I'm now saying, how can we give power to pedestrians in the plural? And I think that's one of the key answers we can offer. That is, as soon as pedestrian are in the plural, they are potentially in power. Okay? So let me suggest three answers to the question, how can we empower pedestrians? Referencias de algo, igual sí. Ya están pensando en construir o referencias topográficas, puede que sean referencias topográficas, pero eso también quiere decir que están pensando en construir. Yo creo que eso, van a destruir esto también. Esto tiene toda la pinta de que le queda nada. The first answer is what we might call spontaneous collective empowerment. That is, from the very moment pedestrians are together, they become stronger by the very fact that they make a body, a mass. They move together. American sociologist Ryav and Shankane spoke of togethering, moving together. Another way might come from voluntary association, not so much from municipal decisions, but from the fact that citizens decide to organize and defend themselves. We also, third point, we need more experiment by citizen groups which would be ready to invite more people, more pedestrians, to feel more powerful. Claro, pero es que alguna... ¡Ay, mira, que están montando el cartel! ¡Qué chulo! Que tenemos la prensa guardada, en el cual se decía que todo aquel trabajador o persona que pudiera comprarse un terreno, porque había mucha escasez de vivienda,
pues que el Ayuntamiento de Sevilla, el gobierno era entonces, pues nos libraba de impuestos durante 20 años. Entonces se nota que nuestros padres pues pensaron que, claro, a la falta de vivienda, pues si vinieron y compraron esta franja de terreno, compraron los suelos. Tenemos recibo de haber pagado un terreno, tenemos permiso de obra de aquellos tiempos. Pues en el 63 por ahí lo declararon zona verde, ya faltaba mucha gente porque habían fallecido y otras personas porque en aquellos tiempos no se atrevían a hablar a nadie, pues nadie reclamó de que bueno, que aquí había unos vecinos, pero que nosotros llevamos 58 años pagando impuestos, excepto los que nos quitaron los 20 primeros años que nos quitaron de impuestos, estamos pagando nuestros impuestos, que en nuestro barrio no se han invertido absolutamente nada. Nada. Entonces hay una compensación ahí que no es justa. Porque una cosa que te digan, bueno, tú vas a pagar, yo qué sé, una cosa, 2 millones, 3 millones, pues mira, nos pone un préstamo, se paga igual que una hipoteca o se mete lo que sea. Lo que no se puede es decir 16, 20 millones. ¿De dónde? Sí. Por una vivienda de 160 metros, son 3 millones o 4. Mi padre tiene 77 años y le siguen paga por si quiere conservar su casa, 13 millones o 14 millones de euros. ¿Y el concepto de qué es? De mejora. Liberación, sí. Yo digo, vamos a ver, yo cada vez que voy al ayuntamiento yo le explico que me dé un motivo el por qué. Mi padre lleva 55 años pagando contribución, que supone que eso es la liberación de la casa. ¿Por qué? Para mantener su casa tiene que pagar 14 millones de pesetas. ¿Por qué? Te la despropio. Si no te la despropio. Que te la despropio, que te la tiran, que se queda el ayuntamiento con ella. ¿Cómo estamos nosotros aquí? ¿Hay calle? ¿Qué? Sí. ¿Por qué no están aquí? Exacto. Pero porque lleva años. Ni siquiera es solo peatonal. También los coches pueden pasar, pero no es habilitado. Sí. Ahora lo voy a ver. Ahora lo voy a ver en físico. No. ¿El taxi no viene? Sí. Sabe a dónde viene. Sí, pero tiene que explicar. Tú tienes que decir, mira, calle voluntariado, número tal. ¿Dónde queda eso, señora? En la barriada de su María José. ¿Y eso dónde queda? Pues mire usted sabe dónde está el hotel Hispali. Sí. Pues venga al hotel Hispali y ahora, si tú no quieres venir aquí, pues le tiene que decir, se choca usted con una pared amarilla, tira usted a la izquierda, la primera a la derecha, la segunda a la izquierda. Sí, yo me quitan media casa y encima tengo que pagar 9 millones de pesos. Con dos enfermos, creo que son tres, ya los que están enfermos. ¿En este espacio? En ese espacio. En esa nave. Aquí se llama bombero, aquí no. ¿En serio? Este hombre, sí. Sí. Joder. Mira cómo están los muros para caerse. Mira, se llama los bomberos, mira. Porque ese muro, ¿ves? Despegado de la casa. Mira, había un otro vivienda aquí. Estas calles ya son nuevas. Casa de propiedad. Han puesto, la han apuntalado y se larga. Pero no han reforzado. Al hacer la calle han tirado la casa y punto. Claro, la han apuntalado, han venido los bomberos, la han apuntalado y ahí se queda. Y eso es lo que hay. Hombre, pero el pavimento está bien. Sí, esto es nuevo, esto lo han hecho nuevo ahora. Entonces, ¿qué quieren? Quieren nuestra casa, vienen por nuestra casa, porque ni nos dan altura. Porque a mí me dio al Monteserín, le dije, Alfredo, si no tenemos dinero para pagar, si, no era alcalde todavía, si no tenemos dinero para pagar, si el barrio sabe tú que es muy libre, darnos altura. Y me contestó, y te voy a decir la posición, con una copa de fino y una tapita de queso, inaugurando el centro... Y un pico. ¿Qué me faltaba? Inaugurando el centro de servicios sociales de la calle Cana. Yo de los años de aquí hablando. Y me dice, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Para que ustedes especulen con el suelo. Esas fueron las palabras que me contestó el señor. Y le contesté yo, pues más vale que especulemos nosotros que no ustedes. Que llevan unos años que nos están, ¿cómo te diría yo? Separando hasta las asociaciones. Ya, hasta claro. cuando hacemos una coordinadora de asociaciones y sale en la prensa, pues se está haciendo una coordinadora o se ha formado una coordinadora con los barrios, Palmete, La Negrilla, da igual. Ya hay algo, ya no ha metido uno, mira lo que me ha sucedido.
Y entonces no sale lo del centro de salud. Lo de Izquierda Unida me dice que para adelante. ¿Vale? Me va a sacar los dientes para coger firma. Empiezo a coger firma un lado, otro lado, otro lado. Ahora viene una asociación, que es que somos malos entre nosotros mismos, y cuando ya tengo 1000 firmas recogidas, me dicen que le mande la firma a España porque para enseñarla para que firmen más. Y no sé por qué a mí me dio, tú sabes, esas cosas que las mujeres tenemos tontas. Y le digo esto, digo, no me gusta a mí esto. Digo, coge la firma a un escrito y preséntala. Y con mi firma presentamos ya, solicitando el centro de salud. Con el PP sale todo eso, salen del PP y me dicen que en el pleno del distrito van a defendernos el centro de salud. Tal día, tal hora, tal hora. Digo, Miguel, vámonos. Digo, vámonos. El pobre que tiene que trabajar y todo, y nos vamos a ese pleno. Cuando estamos en el pleno, sale el PP pidiéndonos el centro de salud. Y ya, como eso lo ponen antes y ellos saben lo que se va a pedir, y me ponen a uno del PSOE en contra del centro de salud. Mira, yo no era esperanza. A mí yo no sé, yo como allí medio lo digo, ahora empiezo a trabajar. Que ustedes me estáis diciendo, que ustedes mismos me habéis dicho que pida el centro, porque ha sido el delegado de urbanismo el que me ha dado la primera idea, que son de ustedes y ustedes mismos me estáis tirando por tierra que no salga. Así que aquella asociación de aquella parte quiere ahora en medio del barrio un terreno que hay ahí que no se sabe ni de quién es, porque ni es del ayuntamiento ni de nadie, lo tienen que averiguar y todo, pues ahí quieren poner centro de salud. Ya me estáis jodiendo la barra, porque si yo lo que quiero es que venga gente y nosotros nos podamos integrar, ¿cómo me vaya a poner centro para allá? Que lo que me estáis dejando aquí, se han llevado la residencia de ancianos, que también es una cosa buena, que la han puesto en el otro barrio, San Fernando. Son centros donde gente tiene que ir, pasar. Sí, este es el barrio más alejado. Más nosotros totalmente dejados, totalmente. Sulla porta d'ingresso di casa c'è una lamina di ferro che chiude questo spacco. Ho sentito come dopo si sentì una scatola di questo carcinaccio in mezzo al tuo spazio, si sentiva dentro la metà, prima un'altra metà c'era un'altra. No, ma questo è il problema di San Paolo, che era una marana. Qui era tutta marana, era tutta, hanno cercato palude, hanno cercato da bonificare, però hai visto anche i palazzi quelli laggiù, sì, sì. Sono uno scempio, è un crimine. Quando noi siamo entrati questo spazio era, diciamo, progettato per diventare un centro commerciale. Evidentemente siamo riusciti a costruire anche qualcosa che in 7 anni, ormai andiamo verso gli 8, è un esperimento sociale che è difendibile. Ma non sei un po' pigliato, no tuffo, non sai che? No, non è fino a tutto. Bueno, io, de verdad, credo che è molto buono, explicarsi un pochino, vamos. Del relativismo. Hombre, o sea, todo lo que te pase. L'ultra ciudad, no? L'ultra città, the beyond city. Es como ¿cómo definir lo que se pasa ahora en Roma? No existe más una ciudad. Una ciudad es un lugar donde hay espacio público, donde hay un encuentro de gente diferente. Ahora, la explosión urbana y la expulsión de la población, de la centro ciudad, verso la periferia, llega a la campaña, al mare, a la montaña. No sabemos dónde va a finir. Eso es como la otra ciudad, es como un concepto de algo que es en transformación. ¿Qué pasará después de la ciudad? ¿Cómo comprender esto? Hay algunas ideas simples de la contemporaneidad. Uno es que la distancia son variables. No hay ninguna relación entre la proximidad y la distancia de las cosas. Sobre esto se puede agir, se puede hacer mucho. La distancia es más que la planteación del espacio, la zoning, la posibilidad de articular relaciones nuevas, inéditas, entre los... ahora hay distancias, hay barrios de periferia que son mucho más lontani, lejos,
mucho más lejos, de ciudad como Nápoles. Podemos ir a Nápoles con el TGV en una hora. Por irse a la periferia tenemos 2 horas, ¿no? de bus, de autopista que no funciona más porque hay tan gente que vive fuera de la ciudad. Agir sobre este concepto también de espacio y también como el recorrido, el caminar, pone la cuestión de la distancia, porque hay lugares que son próximos, que no hay conexión. Con un recorrido puede encontrar relaciones nuevas entre lugares que son próximos, pero que no existen en el mismo contexto. Y de otro lado, hay una otra cuestión que es la identidad o la pertenencia. Hay muchísima gente que vive en espacios sin alguna relación el uno con el otro, ¿no? Hay como comunidad de interés, comunidad sociales, comunidades culturales, sportivas, que viven una sobre la otra sin alguna ocasión de relación una con la otra. Ahora, y también hay esa dispersión especulativa donde la urbanización no es más ciudad porque lo que hacen ahora son islas que son homogéneas del punto de vista social, dal punto di vista architettonico, che sono separate l'una con l'altra, e hai islas per ricos, per pobres, per ciganos, e non hai lugar di contesto. Questa esplosione, come diceva Giulia, se passò in 10-15 anni, han construido el 30% de la construcción en Roma, una ciudad grande como Bologna, como una ciudad por 400.000 personas, que no hay tampoco, porque es toda la gente que vivía en la ciudad ahora se habita fuera. Ese es el recorrido que hacemos. '71, '72, entonces la asociación se formalizó. Después, a partir de esa fecha, empezamos a hacer lucha para que el barrio no le pusieran el agua, el alcantarillado. Y ahora con el plan de barrio, últimamente no han hecho la porquería más grande que hay en el mundo entero, porque nos han levantado un barrio que estaba de alcantarillado y de cosas maravillosas y ahora nos han hecho una porquería. La gente que se vino a vivir aquí, ¿en qué trabajaban? O sea, hoy, mira. Cuando nace en el 50, que esto aquí no había, esto era lo último ya, vamos, lo último, era un núcleo, vamos, periférico, completamente periférico. Claro. Además no reconocido, que es lo más importante. No reconocido hasta que ya le dieron la gana de venir aquí, venía el catastro y empezar a medir casas y a esto y a ponernos contribuciones, impuestos, laberintos ya, cuando nos arreglaron la barriada. Que la barriada llevará arreglada 34 años. 34. O sea, 76. En el 74, en el 75 es cuando nos arreglaron todo lo que es la zona de la barriada, ¿sabes? El último empujón. Digo, el último empujón. Y a fuerza de ir al ayuntamiento con las botas de catiusca, como yo le digo, hasta aquí llena de barro, todas las escaleras llenas de barro, esto era para verlo. ¿Y de dónde? O sea, la gente que se vino aquí, ¿por qué se vino aquí? ¿Porque trabajaban cerca de aquí? Mira, la gente que se vino aquí éramos todos de pueblo. Todos de pueblo. Los pueblos, sabéis que hubo una ocasión en que no había vida, no había trabajo, no había nadie. Aquí casi todos nos ayudábamos los unos a los otros, nos ayudaban. Y el que no sabía, pues imagínate que yo tengo los estudios de ingeniero electricista. Bueno, pues mi mujer era mi peona, hacíamos las mezclas, los ladrillos y mi casa para arriba. En esta zona las calles son muy estrechas y entonces están los vehículos dentro, en lo alto de la acera.
aquí es el problema más gordo que tenemos, ¿no? Sí. Y las cosas, porque aquí lo que me tiene que hacer a mí, que yo lo he pedido ya, es un parking donde las personas podamos aparcar los coches, y no nos lo han hecho. Y eso es lo que estamos ahí luchando yo y mis compañeros, ¿no? Porque el día 19, a partir de las 7 de la tarde, tenemos aquí una fiesta del pescadito. Olé. Vamos a adornar esto, vamos a poner nuestros altavoces, nuestra musiquita, vamos a poner nuestras sevillanas, vamos a hacer todas esas cositas. Además, os invito a todos ustedes, si queréis venir. Donde hay 200 estudiantes universitarios, que en cierta forma oxigenan un poco el barrio también. La entrada y salida de estudiantes universitarios, otro tipo de formación. De estos 260 de ellos, trabajan en el barrio. Les damos una serie de becas de alojamiento, no pagan nada, viven aquí gratis, pero a cambio tienen que trabajar 8 horas semanales en entidades. Y además de esas 8 horas semanales, integrarse en otra serie de actividades de cohesión social que hay en el barrio. Nosotros desde que llegamos siempre teníamos un poquito de miedo, pues, de llegar aquí, montar esto, meter nuestros estudiantes aquí, y era pues a ver qué iba a pasar, en cierta forma. Por eso desde el principio de 2003, contactamos con la plataforma y pertenecemos a la plataforma, porque la idea de que esté aquí esta residencia es gracias a la plataforma y al apoyo, y queremos ser parte de los vecinos, ¿no? Ser una parte más del barrio. Por eso somos parte de la plataforma y trabajamos con ellos como una entidad. Mira, una cosa, vamos a entrar ahora con lo que a nivel de Sevilla y de muchos sitios se conoce como Las Vegas, que es la barriada Martínez Montañés. Para este lado, si miramos, tenemos ya la gran diferencia que hay de una parte del polígono viejo. La parte de aquí, pues si la veis, está muy normalita. Estáis viendo ahora mismo aquí, pues las cosas muy normales. Ahora cuando entremos por ahí, pues ya iremos viendo cómo cambia el físico. Si cambia por fuera, cambia por dentro. Ahora, al medio de la noche me fui a hacer pipí. ¿Qué pasó? Había fantasmas, jirafas. Yo te digo, ¿dónde he quedado con el señor este que nos enseña la tablada? Por ahí no se puede pasar, por donde pasan los coches es imposible. La construcción de la idea de barrio-ciudad que plantea el Plan General de Sevilla, donde ya no hay tanto una división en barrios, no hay tanto una segregación de piezas, las infraestructuras no son elementos ya de sistemas generales, sin más, sino que todo eso se arma en unas geometrías que empiezan a tener más que ver al individuo que está situado en una posición relativa dentro de la ciudad y que de alguna manera empieza a vivir, a registrar infraestructuras, a hacerlas habitables, por supuesto, a vivir y a hacer habitables esos espacios libres, a participar, por así decirlo, de lo que podría ser ese territorio de una manera bien distinta y para nada atentas a ese, digamos, a esa forma fija, acabada, con la que se había venido dibujando la ciudad. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo estoy súper contento. Pero el del metro no se puede... No, el de metro viejo no. De la carretera de San Juan, el segundo puente, o sea, que cogéis el camino hacia la derecha, las Palmeras y hacia adelante, sí. Bueno, pues nada, que bien. Se diviertan ustedes. Gracias. Venga, muchas gracias. Parece, no trabajamos, ¿eh? Bueno, no, de verdad. Bueno, se pone su mía, su vida ya está ahí. Ah, mucha. Increíble, ¿no? Todo esto. ¿Tú crees que construirán finalmente? Les va a costar mucho. Pero al final parte hará. Cultúrica. ¿Qué vas a sacar los perros guapos que son? ¿Claro? ¿Vas a sacar los perros guapos que son? Esto era un gran estuario
que se fue llenando de sedimentos en época muy reciente. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que todo esto se deseca. Entonces, su uso primitivamente debía ser uso agrícola, dedicarlo a la agricultura como lo era todo el Valle del Guadalquivir. Todo el Valle del Guadalquivir es una zona agrícola muy rica. Y eso hace que aquí no tengamos una vegetación natural. El río inundaba la ciudad todos los años, casi todos los años. Allí hubo políticos, uno del Partido Popular, otro del Partido Comunista, otro del Partido Socialista, el decano del Colegio de Arquitectos, el director de la Asociación de Arquitectos. Bueno, todos, absolutamente todos, se pronunciaron a favor de la transformación de este área en una zona verde. El problema, yo supongo que es que estos terrenos cuestan un dinero. Fijaos, esto está aquí y el casco urbano de Sevilla está ahí. Pero es terreno rural, ¿no? ¿O es urbanizable? ¿Es urbanizable? El que un terreno sea urbanizable o no, yo creo que depende ya del ayuntamiento firme un documento que diga... Ya, claro, pero si los políticos están supuestamente a favor... Yo, a veces yo creo que los políticos dicen una cosa cuando hablan y, distinta a la que piensan. Claro. Así que... claro. Y hacen otra distinta. A lo mejor hacen otra distinta. El problema este no es... Primero, hay unos propietarios. Entonces, bueno, esos propietarios han comprado estos terrenos con un fin, urbanizar. Eso sí que está claro. Si se quiere hacer otra cosa, lo primero supongo que es hacerse con el terreno, que es lo que pasó con la Isla de la Cartuja. La Isla de la Cartuja era propiedad de determinados propietarios. El Estado lo expropió para hacer una exposición universal y luego destinar los remanentes de la exposición a determinados fines, instituciones y demás. Cuando algunos de los pabellones se han vendido a empresas o algunos de los terrenos han pasado a otras manos, las familias propietarias de aquella zona no sé si han puesto ya o están pensando en poner pleitos, claro, para recuperar el terreno, porque se había expropiado con una finalidad. Y si esto se expropia con la finalidad de que sea zona verde, habrá que convertirlo en zona verde. Y si el ayuntamiento de repente cambia de idea, dice, bueno, pues una reclasificación de terrenos, ¿no? Y firma una reclasificación de terrenos, los propietarios, que son realmente determinados particulares y las cajas de ahorros, reclamarán que se les devuelva el territorio, puesto que se va a hacer lo que ellos pensaban que iban a hacer. Así que... En prensa, hace no mucho, en octubre creo que fue, por lo menos eso leí en prensa, ¿no? Seguramente ustedes saben mucho más que yo. Hace poco, en octubre, fue el último fallo del Tribunal Superior de Justicia, leí hace poco. Entonces lo que contaban era que el terreno era del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, eso ya me lo han contado maestra oficialmente. Usted a lo mejor no lo puede contar, pero yo lo cuento. Dicen las malas lenguas que había un papel del ayuntamiento que decía que esto iba a ser urbanizable. Y entonces las cajas de ahorro, que son privadas, pero son también públicas, de alguna manera, porque los ayuntamientos son también los que... Aquí, absolutamente, porque las sacan para los partidos políticos. Los partidos políticos compraron estos terrenos. Yo lo había contado, usted me desmiente. No, 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 la historia... Lo compraron por 30 millones de euros, son 360 hectáreas, ¿no es cierto? Por 30 millones de euros las cajas de ahorro los compraron porque había un papel del ayuntamiento que decía que iba a ser urbanizado. El Banco de España llama al orden a las cajas de ahorro, que son entidades semipúblicas, y le dicen que esa es una operación especulativa de alto riesgo y que ellos no pueden hacer eso porque están poniendo en riesgo dinero que no es del todo suyo. Y obligan a las cajas a vender rápidamente. Entonces hay una serie de entidades privadas que son constructores, que no se sabe hasta qué punto las cajas pudieron obligarlo o no de alguna manera a comprar los terrenos. O están en consorcio, que son Inspali, que compran los terrenos pero por 80 y tantos millones de euros. O sea, ya las cajas al Ministerio de Defensa se lo compraron por 30. Han ganado un poquito. De 30 a 80
Y la gracia es que oficialmente la expropiación del terreno son 7 millones de euros. O sea, oficialmente lo que vale el terreno son 7 millones de euros. Entonces yo tengo entendido que por todo esto, las cajas de ahorro, bueno, el consorcio ha puesto una denuncia ante los tribunales y los tribunales confirman que esto sigue siendo un terreno rural, que oficialmente nunca ha sido urbano y que lo que vale son 7 millones de euros y que si pierden 70, ¿qué problema es? ¿Algo así? Sí, más o menos así. Pero la verdad es lo que usted dice, que es que es rural, ¿vale? Hasta que se reclasifica el terreno. ¿Eh? Y se reclasifica pues cuando hay una excusa para hacerlo. Hacer un pequeño pasito. Walks in suburbs areas at the periphery of the towns permit views on the town as we were in a cabin, and we can stay at an interior, and we have a view on an exterior of a place. And that interests me in that sort of walks, that they are open to the chance, to the accidents. And it's not too much planified. And the most objective of a walk is not to product an object, but to live an experience. And this walk evokes an attis in the ground. Inside the walks, you can feel sensation of calm or difficulty of breathing or claustrophobia. She wanted to provoke the very physical experiences, and you have to not to stand but to bend down, to lie down, to walk in obscurity, and really experiment the peace with your the work with your body. The shapes of the architecture gives different sort of sensation. It was the same thing in this work, simple network with underground tunnel made in 1976 in the New Jersey. It invites the viewer to go down and explore an underground tunnel.
Pues imagínate hace 4 años que ya el plan de urbanismo se legalizó el barrio y ya, ya el ayuntamiento controla la construcción y ya da permiso, pero ya da permiso con toda la ley, ¿no? Sí. Aquí lo que plantean es hacer aquí una gran avenida transversal pegadito aquí y quitar todas aquellas casas. Ah. Con lo cual los vecinos no están de acuerdo, porque es una parte muy emblemática del barrio también. Después veréis una foto. ¿Veis aquí otra vez las torres de alta tensión? Y allí está la subestación eléctrica. La subestación eléctrica está completamente detrás de estos postes. De donde, o sea, el final de esos cables que van para allá van directamente a la subestación. ¿Y hay alguna relación entre el índice de muertos por cáncer y la cercanía a la subestación? ¿O? Lo único que hay es de un índice alto de cáncer en el barrio. En todo el barrio, ¿no? Se atribuye a eso y se atribuye también al tema de la uralita. Veis que muchos de esos son de uralita. Esto en los años 70, hasta los años 70 era de barrio. Y después, como entonces era un barrio totalmente no reconocido, pues lo que hicieron los vecinos es organizarse y asfaltarlo, pagando los vecinos. La forma de pagarlo era, llegamos a un acuerdo con los vecinos. Se pagaba cada vecino un tanto por ciento por ser vecino y otro tanto, o sea, 50% por ser vecino y el otro 50% por metros de fachada. A todo el mundo le pareció bien y entonces, bueno, pasamos de tener calles de barro a calles de asfalto. No, pero eso fue... Pero un alcantarillado muy mal. Después, hace 4 o 5 años, sí, lo que se ha hecho es quitar ya eso, cuando ya se legalizó el barrio, y entonces lo que se ha hecho ha sido entre en el plan de barrios de Sevilla y han levantado todo, han hecho nuevo todas las acometidas de agua y todos los desagües del barrio. O sea, ha estado durante 2 años todo levantado, pero esto ya lo ha hecho urbanismo. O sea, que ya una vez que se ha legalizado ya, claro, ya es parte. Por ahí por medio, por donde hemos pasado antes. Ajá. Hemos tirado para allá. Y tuvieron que luchar mucho para que legalizaran todo y os dieran las instalaciones, saneamiento, etcétera. Bueno, eso es la lucha, yo las conozco desde el año 74, que es cuando empezamos a organizarnos un poco los vecinos. Desde el año 2000, pues prácticamente lo que ha sido lo de preparar un poco para que todo lo que querían los vecinos se incluyese en el plan de urbanismo. Y ahora, desde este año, lo que estamos haciendo es que se haga, o sea, los vecinos organizados para que se haga un plan especial para la bachiller, ¿no? Respetando a todos los vecinos. Eso, respetando y el carácter del barrio. Eso es. ¿Y tiene? Porque esta era una huerta y después lo comentamos ahí un poquito, se fue alquilando terrenitos. Y eran fundamentalmente emigrantes, mayoritariamente era de la Sierra Norte de Sevilla y de Granada, es donde empezaron. Y ya eso se iba subarrendando y cosas de eso. Pero aquí, fundamentalmente, la profesión que más puede haber es albañilería, podemos decir la que más. Hoy día ya sí, claro. Sí. Se perdió la labor del campo, ¿no? Porque la labor del campo ya... Cuando se quitaron las huertas, ¿no? Sí, sí, eso ya... La huerta se va convirtiendo en parcelitas donde cada uno empezó haciendo una choza de cartón o de chapa o de lo que fuera. ¿Así como se instalaron?
Sí, así empezó, así empezó, con chozos. ¿En qué época podía ser? ¿Los años 40? ¿50? Los años 50, sí, los años 50 es cuando empezó. Y después ya de las chozas se fue pasando a casitas y después ya a casas. Muchas veces pues tiran la casa vieja y hace una nueva. Y... con un montón de esfuerzo, claro. Metiendo a la familia y se va colmatando. Y además... ¿Y la construcción? El sistema era eso, de autoconstrucción. O ayudaba ahí entre los vecinos, supongo, con ¿no? Los vecinos, sí. Porque una familia nada más. Familiar, muchas veces los fines de semana. Claro. La idea primitiva era que esto fuera que estos pisos los pudieran ocupar la gente del barrio que le interesara, o los hijos o lo que fuera. Al final me parece que una mujer, una chavala joven, fue la única que consiguió ir. ¿Por qué? Pues porque al final, y a través de ella lo sabemos con nombre y apellido, los que han ido, los que aunque eran de protección oficial y tenían una serie de requisitos, la mayoría son funcionarios de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento que tenían sus triquiñuelas para conseguirlo. Porque... los guardianes. En el año 1900 eran de uso agrícola. ¿Eh? El propietario era un torero, era Manuel García Muriel, y en el testamento pues lo dejó en usufructo a la Asociación Sevillana de la Caridad, diciendo que al fallecimiento de su propietario lo distribuyera entre los pobres. Ese es el testamento. ¿Vale? A partir del año 49 aparecen los medios arrendatarios de pequeños trocitos de esa huerta. ¿Eh? La caridad empieza a arrendar trocitos de huerta. La gente pues tenía sus cabras, sus vaquitas o lo que fuera. Y entonces en el año 1975, claro, hacía 75 años del año 1900, la Asociación Sevillana de la Caridad, con motivo de su 75 aniversario, decidió donar los terrenos a los vecinos. Al cabo del año dijo, Pedro dicho, nada. Así de claro y resumido. Bien, después en años posteriores lo que se ha ido, la Sociedad de la Caridad ha ido vendiendo a quien ha querido esos terrenos donde tenía su casita. ¿Pero eso era legal? ¿No contravenía el testamento? Bueno, si era legal o no, nosotros tenemos nuestras dudas, porque en esa venta que se hacía ante notario, siempre era ante el mismo notario impuesto por la caridad y además con maletín. No podía intervenir ningún banco, ningún cheque, nada. No podía haber ningún documento. La caridad, bueno, pues ya sabéis, se fundó en el año 1900. En el año 1989, bueno, ahí veis que tenía personalidad jurídica, era distinta del ayuntamiento, pero la presidía el ayuntamiento y cuatro concejales. Y un representante del arzobispado, otro representante del gobierno civil, otro representante de la asociación de la prensa, como veis, eran de alta categoría. ¿Vale? En el año 1989 es la última constancia que hay de que haya nombramiento de concejales para eso, con lo cual parece ser que desapareció eso. Con lo cual, en el año 1992 se registró una nueva Asociación Sevillana de la Caridad, sin personalidad jurídica ninguna. No sucede a la anterior. En sus estatutos dice que carece de patrimonio. ¿Eh? No hace referencia ninguna al alcalde, nada, nada. Eso es como cuando uno pierde, o sea, se muere y alguien espabilado coge su carnet de identidad y a partir de ese momento dice: yo me llamo fulanito de tal, con su nuevo carnet de identidad del que ha muerto. Y ahora lo que está haciendo es suplantando la personalidad del otro, con lo cual hace uso de todos los bienes que el otro tuviera, si no lo descubre. Pues esa es la realidad que ha pasado aquí hasta el año 2000 y poco, en que nos dimos cuenta que eran unos usurpadores, porque intentamos negociar con ellos, creyéndonos que eran los auténticos, para comprarle los terrenos a un precio que no fuera abusivo. Se negaron rotundamente, querían hacer el negocio del siglo. Y entonces, pues,
haciendo averiguaciones se descubrió que eran unos usurpadores totales, con lo cual nos negamos a pagar el alquiler. Hubo unos encierros, una huelga de inquilinos y cosas de esas, y claro, lo que queríamos era que se cedieran los terrenos a los vecinos. Nos encontramos con el gran problema: para que se ceda una cosa, para que se venda, está claro que hace falta un comprador, pero hace la misma falta un vendedor. Nos quedamos sin vendedor, con lo cual ha habido que refundar la asociación del año 1900, la auténtica, que esté pendiente, o sea, que esté presidiendo el alcalde, que haya cuatro concejales, que uno de cada partido, un representante del arzobispado, del gobierno civil, de la prensa y todo eso. Y ya después de 4 o 5 años se ha conseguido. Y ahora lo que se está es en negociaciones para ceder los terrenos a los vecinos. El barrio, un pueblo en el barrio. Nosotros decimos que el barrio de la Bachillería es como un pueblo en la ciudad. Tiene una tradición asociativa y de lucha, y además tiene una población muy estable. Cuando yo vine aquí a vivir en el año 74, yo escuchaba mucho a los vecinos decir: oye, vecina, mañana voy a ir a Sevilla, ¿te vienes? Esto está a un cuarto hora de la Macarena. Bueno, pues lo típico es: mañana voy a ir a Sevilla, ¿te vienes? O sea, que no tenían conciencia de ser, era como un pueblecito. Bueno, en esos años la gente, como los pueblecitos, se dormía con el calor, estaba hasta las tantas en la puerta de la calle sentado, y después cuando te quería acostar te acostaba, pero dejaba las puertas abiertas toda la noche. Eso ya hoy es impensable. Después, ese dato se lo ocultamos a los vecinos conscientemente, para no condicionarnos. Pero cuando tuvimos una reunión de urbanismo, cuando ellos planteaban tirarlo y hacerlo de nuevo, les planteamos dos cuestiones claves. Primera cosa: si se tira y se hace de nuevo, cuando se tire, cuando se vaya a tirar, los vecinos, ¿a dónde van? ¿Sabéis la respuesta del ayuntamiento? Que se busque la vida hasta que se haga el nuevo. Estoy resumiendo mucho, pero me parece que voy a hablar. La última pregunta que hicimos ya, cuando nos íbamos: bueno, ¿qué garantía hay de que cuando se construya de nuevo, todos los vecinos van a tener una nueva vivienda? Respuesta de urbanismo: garantía ninguna. Esa es la realidad. Yo tengo amigos que van a terminar de cambiar dientes y se dedican al diseño gráfico. Bueno, se pueden hacer muchas cosas en realidad. ¿Qué? Se crea un nudo ferroviario, de ahí donde empiezan a hacer la barriada de San Jerónimo como tal. Un nudo ferroviario, que habéis visto una antigonal de ahí, a pocos metros, pues eso era lo que le llamamos la estación del empalme, una especie de subestación de trenes, talleres. Incluso una estación de tren que teníamos propia, que estaba en Quintino Montano y San Jerónimo. No sé si conocéis el nuevo torneo, centro del parque empresarial. Y justamente estaba la estación. A partir de ahí, pues bueno, ya empieza a construirse San Jerónimo con el casco antiguo, digamos exclusivamente para trabajadores de San Jerónimo. Se va creando ya un parque más consolidado, se incorpora fábricas, de ella la más importante, Fasa Renault, que creo que es quisetana, que tendrá también aquí, pues yo la conozco desde que estoy aquí, pues casi 50 años. Sigue funcionando. Sigue funcionando. De hecho, ahora tiene dos factorías. A partir de ahí también se construye lo que es el núcleo de población mayor, que es la vivienda de los patronatos, son cerca de 2.000 viviendas para alojar a un núcleo, digamos, casi de chabolistas, que vivían no muy lejano aquí, que era una especie de barriada, era ya la Berea. A partir de ahí, pues bueno, ya se va integrando la barriada de San Jerónimo dentro de Sevilla, aunque había elementos arquitectónicos que lo separaban, como un antiguo puente, que prácticamente, si conocéis la tarde del cementerio, el puente, el pasado del puente, cogía todo esto, porque la vía férrea cruzaba por abajo. Pero en el momento que desaparece ese puente,
Era el único acceso de Sevilla hacia el norte, o la Sierra Norte, o hacia San Jerónimo. En el momento que desaparece ese puente, se crea esta avenida también, pues ya hay otro núcleo de acceso a San Jerónimo. Y va creciendo más como ciudad, crece más su tejido productivo y crece más, lógicamente, su población. Se dota de mejor infraestructura, colegios, centros de salud, ambulatorios, todo, institutos. A pesar de eso, todavía hay algunas carencias, evidente. Pero bueno, sí decir que con la obra arquitectónica, este fantástico monumento, en el monasterio, que he dicho antes del siglo XIV, que la tenemos cerrado, está en proceso de restauración. La conexión con Sevilla es muy débil, en realidad. Bueno, ya no. Hace 20, 25 años no era débil, es que casi era inexistente. ¿No había autobús ni nada? Yo solamente no había autobús, era además privada, autobús privado. ¿Y pasaría pocas veces al cabo del día? ¿Ya? Creo que estaba cada media hora, sí. Entonces, por lo menos... Pero que no enlazaba prácticamente con nada, sí, el servicio de autobús que vamos aquí en San Jerónimo y nos dejaba la Alameda. Pero ahora no tenemos servicios médicos aquí, tenemos que desplazarnos hasta García Morato y, ¿sí? Bueno, no había ni siquiera un... Un servicio médico mínimo de... La idea surge hace muchísimo tiempo, no te puedo decir exactamente cuándo. Sé que sí te puedo decir que el compromiso de comenzarla y la puesta en marcha efectiva son en el año 91, con unas jornadas que montamos en uno de los colegios de aquí de la zona, en el Juan de Mairena, que había varios grupos de trabajo, había un grupo de trabajo sobre jóvenes, otro sobre empleo, otro sobre educación. Y en el de educación, las AMPA, sobre todo de los colegios de por aquí, estuvieron planteando que había mucho tema de fracaso escolar, que no había espacio para los niños en los colegios, que faltaba, que no tenían, ¿no? Claro. Y entonces pues se plantearon, y de hecho estos primeros huertos, el protagonismo de las AMPA es absolutamente fundamental. Se plantea que el encuentro fue en junio y en septiembre ya empezamos los huertos escolares. O sea, en el siguiente curso escolar directamente ya teníamos claro que teníamos que empezar, y aquí nos vinimos con la gente de las AMPA. Surgió como una iniciativa de los colegios. Más o menos, bueno, a la actividad extraescolar, vaya. Sí, lo que pasa es que no como una actividad extraescolar al uso, porque no, claro, es una actividad en la que tú pagas a un monitor y llevas, claro, allí a tus niños, sino hombre, que esto es mucho más sano. Es una actividad en la que, sobre todo las madres, la verdad, sobre todo las madres de los sí, niños. Sí, hay ahora mismo cuatro proyectos más en Sevilla capital de... ¿Dentro de parques todos? No todos. Hay uno en el siguiente que se montó fue en el Parque de San Jerónimo. Uh-huh. Y ese es también, ese lleva quizás, no te lo puedo decir porque no sé, no lo hemos montado nosotros. Ahí hemos estado esta mañana. Uh-huh. Bueno, el director nos está enseñando el pueblo. El director del parque. San Jerónimo no es un pueblo, es un, bueno, barrio de aquí. Sí, ya. Bueno, vale. En verdad es un pueblo, en verdad no tiene ayuntamiento. Antes más, porque antes, sí, estaba más separada, además de Sevilla, ahora está un poco más integrada, ¿verdad? Que está, sigue estando un poco aislado. Ese lo montó la gente de Ecologistas en Acción. Y creo que fue en el 96 o 97. Ahí viene. Luego, hace 3 años, se montaron también en el parque de Alcosa, que es una movida también de ciudadana, ¿no?, promovida por una entidad del barrio, igual que aquí, en Torreblanca, que fue una iniciativa de los ciudadanos, lo sacaron en los presupuestos participativos. No fue una asociación que lo montó, sino que fue que lo,
los ciudadanos lo aprobaron sin que hubiera nadie para montarlo y luego ya se, digamos, se agrupó la gente para darle respuesta a eso. ¿Vieron esa necesidad ellos mismos? Y hay otro en la Huerta del Rey Moro, sí, en el centro de Sevilla. Ese es el que yo conocí. Pues ese es el más reciente de todo. Claro, lo que pasa es que cuando vives aquí en el centro es difícil que te enteres de lo que pasa en los barrios, muchas veces sí, fuera. Sí. Claro, no sé. Ya tirado al cielo, ¿verdad? ¿Está ahí todo el mundo? Entonces, yo creo que es importante que vayamos definiendo variables y qué variables pesan más, cuál pesa más para proponer cosas. Como yo decía antes, de canalizar los problemas, o sea, la solución de los problemas que tiene la gente, ¿no? Que es un poco, no sé, creo que eso es lo que creo que sería importante que sacáramos también. Que si hacemos grupos, si, que los grupos se formen más naturalmente, como se quiera. O sea, mínimo yo creo 5 personas, ¿no? Para que haya un mínimo de discusión, si no va a ser demasiado. Tenemos 4 o 5 grupos, así espontáneos. Y que cada uno trabaje sobre cuáles son las temáticas así más importantes. Eso ha ido derivando a cómo podíamos contar esa experiencia de viaje a través de una persona que pudiera ser una persona inventada, que fuera el portavoz de toda esta historia que queríamos contar de percepciones sensoriales. Prohibido pastar. Los jugadores deben despertar su lado más perceptivo. Bueno, pues realmente, como veis, esto es un paisaje que hemos empezado a descubrir poco a poco, ¿no? Y en el que hemos marcado lo que hemos ido descubriendo con respecto al paisaje, ¿no? Pero que puede ser completado a medida que vaya. Hemos establecido una serie de píxeles que hemos coloreado, pero que se pueden ir completando de acuerdo con la guía, ¿no? De entrada partíamos nosotros y solo teníamos barreras físicas, pero conforme hablábamos, veíamos lo que habían tenido las asociaciones, los problemas que habían tenido, incorporábamos otras problemáticas de barreras sociales, económicas. Y ahora el otro lado. Como todo era tan pequeño, pero a la vez tan rico, había tanta variedad. ¿Por qué? Porque es una cosa que se ha ido haciendo un poco a poco y también desde una implicación, un cariño importante de los vecinos. Bueno, ¿y qué pasa si ese proceso, en lugar de estar concentrado en el Parque Miraflores, va dando la vuelta a toda la estrella? ¿Cómo cambiaría? Tras los niños, que siempre caminan los primeros, corriendo, saltando, trepando y cayendo, camina el resto de la comitiva, los animales, el carromato y los ancianos, contando cómo sus abuelos en el pasado ya caminaron. Aquellos tiempos pasados eran mejores, las administraciones no cerraban con muros. Lo que los ancianos no cuentan es que ahora pueden cruzar ríos, aquellos ríos que antes eran el fin del mundo.